privado. La fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, ha dejado el cargo en aplicación de la suspensión dictó ayer la Junta Nacional de Justicia. Asume como fiscal de la Nación de manera interina el doctor Pablo Sánchez, quien también estuvo a la cabeza de esa institución. Pero esta es la información de última hora. Fue un procedimiento que se realizó en el piso 9 del edificio de la Fiscalía. Pablo Sánchez llegó también precisamente para pedirle a la fiscal Benavides que entreguen el cargo. Recordemos que fue el fiscal Pablo Sánchez junto al fiscal Villena quienes pidieron la renuncia de la fiscal Benavides. Recordamos que la fiscal es investigada por su propia institución, presuntamente por el hecho de que sus asesores hayan podido coordinar y cometer algún presunto delito, en este caso tráfico de influencias, con congresistas. En medio de ese escándalo se le abre un proceso de investigación en la Junta Nacional de Justicia y ayer por la noche la Junta decide, ayer fue un día de definiciones, y esto fue lo último que pasó. A partir de eso, la fiscal Benavides llegó esta mañana muy temprano a recoger algunas cosas, pero hasta muy temprano en la mañana la fiscal estaba con la disposición de ganar el fin de semana, Lore. Como que el lunes entregar el cargo. Exacto, eso lo dijo incluso su abogado, el señor Juan Peña, que declaró para una radio local y señaló que la fiscal se disponía al lunes dejar el cargo, aceptando, digamos, la suspensión que había sido impuesta por la Junta, pero los fiscales supremos que están a cargo o que tienen ese rol, recordemos, la Junta de Fiscales Supremos es la máxima institución de la Fiscalía, la figura del fiscal de la Nación sale de esa Junta de Fiscales Supremos, así que los fiscales supremos en un primer momento le piden la renuncia y ahora que ya se realizó la suspensión fue el fiscal Pablo Sánchez, el de mayor edad, diríamos, es a quien le correspondía tener temporalmente el cargo, ¿no? En este momento creo que tenemos, o sea, la Junta de Fiscales Supremos le faltan fiscales, en realidad deberían ser todavía algunos más, pero no se terminan de hacer las designaciones. Hay cuatro, ¿no es cierto? Exacto. Porque es la fiscal Benavides, de la Nación, el fiscal Villena, el fiscal Pablo Sánchez, que eran los dos que habían solicitado la el paso acostado, claro, ¿no? De Patricia Benavides, y una fiscal más de la cual no habíamos escuchado. La fiscal Delia Espinosa es una fiscal suprema titular. Correcto. Que está pidiendo ingresar a ese grupo de fiscales supremos, una decisión que tiene que tomar ese grupo. Es como un directorio, ¿no? Exacto, lo que se explica, es como un directorio, es como un, diríamos, la Corte Suprema podría ser parecido, que es la reunión de los jueces supremos, es una suerte de instancia de gobierno, digamos, ¿no? A partir de ahí se toman decisiones. Y precisamente la noticia es esa, que la fiscal ha dejado de ser fiscal de la Nación en acuerdo a la suspensión que interpuso ayer la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver los detalles de esa suspensión porque significa algo importante, el relevo en la fiscalía. Deja también abierta la pregunta de qué van a pasar con los procesos, Lore, qué va a pasar con las investigaciones que se tenían. Ahí está, Junta suspende a fiscal Benavides, el, digamos, la denominación de esta suspensión es una suspensión previsional, provisional debería decir ahí, es una suspensión temporal, quiero decir. ¿Está suspendida, para precisar, como fiscal de la Nación está o está suspendida como fiscal suprema? Textualmente dice el párrafo, suspenderla como fiscal suprema del Ministerio Público y en consecuencia en el cargo de fiscal de la Nación. O sea, como Zoraida Ábalos, que está inhabilitada, o sea, que tampoco puede ser parte, digamos, de... Claro, Zoraida Ábalos ya no era fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos era fiscal suprema y la inhabilitaron. Ahora te traigo una noticia también de lo que ha pasado con Zoraida Ábalos, pero en el caso de la fiscal de la Nación no va a estar en el directorio, digamos. Claro, la sacan de esta reunión de fiscales, un periodo de 6 meses, y la razón principal es para impedir la obstaculización del proceso y garantizar la eficacia de este proceso disciplinario. Relevo en la Fiscalía de la Nación, el mundo de la política todavía no reacciona ante esta situación compleja también, ¿no? Estamos claro, los políticos hoy están... El feriado es sagrado para ellos, además son feriados que ellos mismos han labrado y trabajado. Es verdad, ¿no? Es verdad eso, Lore. Finalmente, son los fiscales supremos los que pueden decidir quién será el próximo fiscal.
Está claro también de que el fiscal Pablo Sánchez no quiere volver a asumir esa responsabilidad. Él ya estuvo en el cargo dos periodos, en dos momentos distintos. Lo que va a ocurrir muy posiblemente es que se le dé el encargo, que se designe como fiscal de la Nación al fiscal Juan Carlos Villena, quien llegó a ese cargo de fiscal supremo junto a Liz Patricia Benavides. Correcto. Este fiscal. En 2022. Exacto, en el 2022, designados por la Junta, este fiscal sería el que asuma el día lunes, ya sería, ¿no? En un acto protocolar, público, de acceso, digamos, a la ciudadanía para que se vea esta asunción de mando. Ahora, ha caído la fiscal de la Nación, pero tiene todavía pendiente que se resuelva este proceso disciplinario que podría acabar incluso en su destitución, en su separación permanente. De todas maneras, al dejar el cargo de fiscal de la Nación, deja también ese espacio de mucho poder que naturalmente vincula en una relación tensa al fiscal de la Nación o a la fiscal de la Nación con el mundo de la política. Son muchísimas investigaciones, son expresidentes investigados, el caso Lavallato todavía en una etapa crucial, en una etapa ya casi final, ya juicios por los casos Lavallato. Por otro lado, tienes las investigaciones de corrupción al gobierno de Pedro Castillo. Una serie de investigaciones, una serie de denuncias constitucionales que también tramitar o que revisar desde esa institución, que te hablan de una larga agenda y también de un puesto y de cómo va a reaccionar el mundo político, qué van a decir los congresistas ante esta salida. Ha ocurrido hace instantes, es la noticia de último minuto. Todavía te digo, en el mundo de la política se están enterando de lo que ocurre en la fiscalía, pero esa es la noticia. El fiscal Sánchez asume interinamente el cargo de fiscal de la Nación. Me imagino que también hay expectativa por saber qué va a pasar con el equipo especial que investiga al poder, ¿no? En este caso con Marita Barreto, si finalmente será repuesta, porque ella no ha sido destituida, no ha sido castigada, no ha sido sancionada. A ella la mudaron a otro despacho. Exacto. Pero en todo caso, y se ha quedado sin cabeza el despacho actual, porque el que habían designado después dijo no, se estaban dando de las diligencias, se ha ido a su casa, Jaime Villanueva, se ha acogido a la colaboración eficaz, él ha dicho que sí, que ha empezado un proceso de colaboración con la fiscalía. Entonces hay como mucho pendiente en este momento. Exacto, quizá lo más importante sea ver quiénes van a liderar los equipos de Lavallato. Fiscales, por un lado Lavallato, diríamos el caso Lavallato. Porque no puede ser Vela. Fiscal, ahí sí no puede Rafael ser. Rafael Vela suspendido, tienes a un fiscal José Domingo Pérez también con un pedido de ser separado. Tienes esta situación compleja de que no se sabe a qué fiscal se le va a encargar este grupo de investigaciones. Y por otro lado tienes las investigaciones del equipo que lideraba Marita Barreto. La propia fiscal Marita Barreto ha sigue batallando en la justicia para quedarse en el cargo. Entonces, son dos espacios de investigación, a la corrupción y por otro lado también al caso Lavallato, a los políticos en cargos, líderes partidarios. Tienes mucho mundo de la política metido en investigaciones fiscales, por eso es un tema que importa. Y ayer, por ejemplo, en el Congreso no se alcanzaron los votos para iniciar una nueva investigación contra la Junta Nacional de Justicia. Me sorprendió que no alcanzaran los votos. Yo pensé que viendo por muchos políticos esta defensa cerrada a la fiscal Benavides, pensé que sí iban a apuntar a la Junta Nacional de Justicia. Es un tema que está judicializado. Recordemos que el Poder Judicial, un juez constitucional, le dijo al Congreso, no puedes proceder de esta manera con la Junta Nacional de Justicia, detén todos los actuados. Y es interesante ver el rol que están teniendo los jueces, el rol que está teniendo el Poder Judicial ante estas peleas, ante estos cruces, digamos, entre instituciones. Por ejemplo, hoy también un juez peruano le ha dado la razón a Zoraida Ábalos y ha dicho que la ex fiscal no cometió el delito de omisión de funciones, el delito por el que fue inhabilitada en el Congreso. Esto entra dentro de la figura del sobreseimiento. Es cuando el caso se archiva, cuando el juez decide que no hay causa para seguir investigando, y esto podría terminar en la restitución de Zoraida Ábalos en el cargo de fiscal supremo. ¿Eso cómo aplica? Porque siempre sabemos que las inhabilitaciones que da el Congreso tienen un carácter más político que realmente basado en sentencias. Tenemos, por ejemplo, inhabilitado también a Martín Vizcarra, ¿no? Él no puede ser congresista porque está inhabilitado
inhabilitado. Sigue siendo investigado por X, Y, Z, pero concretamente sentencias no tiene. Él está, digamos, con todas sus facultades, pero no está inhabilitado. En el caso de Zoraida Ábalos, ahora que la justicia ha dicho ella no cometió omisión de funciones, archivado, ¿esto tiene un impacto en el Congreso? ¿Puedes pedir una medida cautelar al Poder Judicial? ¿Ya tiene un pedido en curso? La propia Zoraida Ábalos nos contaba que ya tenía un pedido en curso, digamos, una medida cautelar en curso para que se anule esa inhabilitación. Digamos. O sea, a partir ella de esa dando, sentencia... Ella está dando una batalla desde que se aprobó esa inhabilitación. Okay. Lo interesante es ver el rol que están teniendo los jueces. Los jueces están finalmente controlando algunas decisiones que pueden verse como excesivas desde el Congreso de la República o desde la propia Fiscalía. Es interesante ver ese rol. El juez que archiva el caso de Zoraida Ábalos es el juez supremo Juan Carlos Checkley, ¿no? Juez que lleva también la causa contra Pedro Castillo. Lore, hoy día es un momento importante, se cumple un año, 365 días del inicio del gobierno de Dina Boluarte. ¿Y qué te parece si repasamos seis momentos que marcaron un poco el gobierno, que nos mostraron quién es la persona que está con la banda presidencial dirigiendo el camino de todos los peruanos, dirigiendo el destino de todos los peruanos? Una presidenta que llegó en un momento difícil, que sigue pasando por un momento difícil, que no termina de obtener un gran porcentaje de aprobación de la ciudadanía. Y vamos a ir repasando por momentos. Un primer momento, escogí seis momentos, tú me dices cuál faltó, quizá ahí también los que están viendo en la transmisión en redes sociales nos pueden decir, Santiago Lorena, les faltó este, y vamos armando... Es como cuando eliges los mejores goles. Exacto, tal cual. O los peores. Es un top seis, podríamos decir. No, ok, vamos a ver. Empecemos con la primera entrevista, la entrevista que da un 18 de diciembre Dina Boluarte a Punto Final, entrevista con Mónica Delta. Estaba convencida de un adelanto de elecciones. Así empezaba Dina Boluarte su gobierno en diciembre del año pasado. Señores congresistas, maduramente, pensando en el país, mañana vuélvanse a convocar, voten, voten pensando en el país. 83% está diciendo, váyanse todos. ¿Cree usted que van a reconsiderar y finalmente van a aprobar el adelanto de elecciones? Yo creo que sí. Porque sino que se muestren a la población tal cual son. Ajá, la fecha exacta era 18 de diciembre del 2022. Era una presidenta que había jurado en el Congreso seguir con el mandato hasta 2026. Pero a los pocos días entendió un poco que en el país lo que la ciudadanía pedía era un adelanto de elecciones. Ella se subió a ese carro, pero en el Congreso, con el poder que tienen los congresistas, digamos, ese no terminó siendo el camino. Un segundo momento, Lore, las tensiones con México y con Colombia. Fueron semanas de intercambios verbales entre la presidenta y, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno. Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias. Marcos López Obrador se mostró en contra de entregarle a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Recordamos que ese fue uno de los encontronazos que tuvieron Boluarte y López Obrador, y se sumó también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en su momento calificó como una escenificación nazi lo que hacía la policía en aquellos días en los que la policía también intentaba mostrar un músculo en la calle, ¿no? Estas fueron las tensiones con México y con Colombia que te mostraban a una presidenta intentando afirmarse internacionalmente, ¿no? Decir, yo soy la presidenta legítima del país. Sin embargo, cuando se vieron cara a cara finalmente todos estos personajes, cuando ya Dina Boluarte pudo salir del territorio nacional, no se dijeron nada. No hubo, primero, no, hasta no voy a salir en la foto, ¿no? AMLO dijo, que posar juntos. Yo no me, y estaba uno atrás del otro todavía. Ah. Pero nada, no hubo esos momentos pues magistrales como nos dejaba Hugo Chávez con el rey Juan Carlos, ¿te acuerdas? Porque no te callas. ¿Cuál? Concretamente al final del día todos posaron sonrientes para la foto. Así es, y llegó el 28 de julio del año 2023, el primer momento de comparecencia pública de la presidenta en un mensaje al Congreso, en un mensaje a la Nación, que quiso la presidenta dibujar una imagen de estadista, pasando de la hora que habló Pedro Castillo, habló poco más de 60 minutos, ella habló tres horas, más de tres horas en una sesión
larguísima. Criminal fue. Pero ¿qué recordamos de esa sesión? La presidenta aprovechó para empeñar la palabra. Habló de la masificación del gas como una promesa. Habló de la construcción de 6 hospitales como una promesa. Se dirigía al sur del país. Hasta reiteraba un pedido de perdón de parte del Estado para las víctimas mortales de las protestas. Así hablaba Dina Boluarte en 28 de julio. Establecer conexiones de gas natural en cada hogar del sur. Esa es mi promesa al pueblo peruano. Anuncio la construcción de 6 nuevos hospitales en igual número de regiones a través del mecanismo de gobierno a gobierno. Pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos.